Sí, pero hombre, ya soy un chico responsable. Bueno, así aprendimos también a criar a un niño. Que lo gasten los abuelos mejor. Que pague costar los abuelos. Mira, yo hoy viene que me dan ganas. ¿Lo hacen? Tú vas a hacer como John Cena, no me tenéis. Que si no, mi carrera se va a ir a mi casa. Os ha dicho, que no quiere tener hijos porque no quiero que su carrera sea ruina. Ya millones para 5 generaciones y todavía se puede arruinar, ¿no? Buah. La gente de la reina son todos los primeros que arruinen. Hombre, si empiezan a... malgastar. Es que la palabra no es malgastar, ya es derrochar como un loco. Que no, yo. Es lo mismo. Pero no sé, ¿cómo malgastas tú más de 10 millones de dólares en un mes o en un año? 10 millones de dólares que malgastas. Es muy difícil, tío. Como no tenía que comprar coches y los coches los puedes revender, ya menos que los rompa o yo qué coño sé lo que hagas con ellos, tío. Joder, tío. Ya. ¿Sabes? Que siempre puedes invertir lo que has comprado. ¿Tú crees? El otro día yo una noticia de Chimanti para mi vera. Hermana, ¿eh? Bueno, pues, yo una noticia de que había que salía gastando 30.000 euros por estar en un hotel, no sé cuánto tiempo. ¿Cómo quieres ponerme los 30.000 euros y me gasté en un hotel? ¿Me cago en mi puesto? Sí, ¿se lo puede permitir o que no? ¿Qué coño gano yo por estar en un hotel? Ya que un italiano rico que supuestamente va en transporte público, no gasta casi nada, hay un solo problema de la moneda, tampoco es eso, ¿no? Tampoco es eso, disfrútalo. La meto gasta, ¿no? ¿Eh? Es raro una persona que no es tan difícil, por lo menos una persona como que no lo puede permitir también. Por mucho que done, siempre va a tener 1 millón, 2 millones guardados. ¿Sabes a qué te refieres? Que es un rico, cuando hizo Mati. Ah, de Mati, cuando hizo Mati. Sí. ¿Quién lo cree? Y no lo de la primera, sino ya la primera. Sí, claro. ¡Ah, cabrón! Saco yo.
esta vez una otra guerra europea. No te pagues, tú tienes ahí aquí con tu ropa. Pero hay que tener cuidado con el Sánchez, esto que usted tiene la idea muy loca. Pero ya se ha cargado las relaciones con Rusia, con lo que ha hecho. Ah, bueno, ya por favor. Porque con Rusia hay que tener los enemigos, ¿no? Sí, si tenemos los enemigos, te van a tirar. Yo, sí, se van a enterar ellos como todos los jóvenes de Estados Unidos. Entonces, si la gasolina está a unos 50, unos 60, eso es lo malo, el año que viene está a 3 euros. Tú sabes cuál es la solución, ¿no? Para pensar en llegar, claramente. Y no, y tú también tú eres el nuclear de bajo. No, porque no quieren ellos, pero que yo haría. ¿Dónde cantemos? ¿Los comemos los mocos? ¿Comemos el tremón? ¿Qué hacemos? Y tampoco podemos estar con la luz, con la humosal, con la gasolina como está. Yo que estamos a ver. ¿Entiendes? ¿Por qué tiene culpa? Es que... Yo lo defiendo a Hans. Yo digo que lo fui a ver por culo. Sánchez, no tengo culpa de nada, ni he votado a ninguno de los del gobierno. Yo votaba, pero no a ningún mamón de ellos. La culpa es de que lo vota. Y que cualquier cosa que haga, se lo van a votar igual. Eso es lo que tiene la culpa, no yo. Que por convicción, como dije yo, pues vamos, deja ya hablar. No te preocupes, yo no me pierdo. Vamos a ver, vamos a Instagram. Vamos a ver. Azul. ¡Ay! Claro que ha faltado, tío. ¿Ruido? Esta fue más para allá, vení cuando vaya para allá, no va a pasar. Cantada ahí.
Ahora no puede, ahora esto no lo puede hacer. Corte y sigue. Nada, tengo que ver.